Los payasos siempre han sido sinónimo de risa y felicidad. Muchos niños se divierten en las fiestas con los payasos y la misión de estos es siempre hacerlos sonreír con sus bromas. Sin embargo, la figura del payaso también ha sido relacionada con lo maléfico y muchos niños sienten miedo de ellos. En los años 70, la sonrisa de niños y adolescentes fue borrada por un payaso que era muy querido y reconocido en Chicago, Illinois. El payaso Pogo, como solía hacerse llamar John Wayne Gacy, los hacía reír, pero luego los hacía llorar y temblar de miedo. Por lo menos 33 de estos niños y jóvenes que se encontraron con el payaso Pogo no volvieron a sonreír. La historia de este asesino en serie inspiró varias películas como el thriller It o Pennywise y hasta la última versión del Joker, quien utiliza un maquillaje muy similar al de Pogo. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. If you believe you've lived your life the right way, then you do not have nothing to fear in my case. You're not worried about facing God? No. I'm fairly comfortable with him. I've been at the Catholic services. I'm the server for the priest for the last 10 years. I have no qualms about doing that. I've had confession. I have communion. And I am at peace with myself. John Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942 en una familia de clase obrera. John siempre tuvo una mala relación con su padre, quien no disimulaba la preferencia que tenía por sus hijas mujeres. Siempre decía que John iba a ser un fracasado y se mostraba muy violento con él. Aparte, era adicto al alcohol. Gacy, hijo, fue un niño enfermo del corazón y sufría desmayos constantes. Dicen que debido a un golpe que sufrió a los 11 años, empezaron estos desmayos. Además, sufría de sobrepeso y tenía su autoestima por el piso debido a las humillaciones de su padre. Cuando Gacy cumplió los 18 años, no dudó en irse de su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada. A pesar de lo que su padre siempre le decía, él decidió que no quería ser un hombre fracasado. Gacy logró ser un hombre muy seguro de sí mismo y hacer un vendedor y político exitoso. Años después, regresó a Chicago y todos quedaron asombrados con su cambio. El niño gordito, de baja estatura, había regresado transformado en un hombre seguro de sí. Se sentía satisfecho de su físico y su personalidad era arrolladora. Poco a poco logró ir escalando. A los 22 años ya era director de una tienda de ropa para hombres y tiempo después conoció a Marilyn Myers, quien era hija de un propietario de una franquicia de restaurantes KFC y quien nombró a Gacy como director de uno de ellos, luego de casarse con su hija. Gacy empezó a sentir que realmente estaba dejando atrás su pasado miserable y que la suerte le estaba sonriendo. Ahora también era miembro de la Joven Cámara de Comercio, un club exclusivo para jóvenes emprendedores, y se estaba convirtiendo en un personaje muy popular con una excelente reputación. Gacy empezó a servir en eventos comunitarios donde creó el personaje de Pogo, un payaso que iba a visitar a los niños en hospitales y se ganó la admiración y el cariño de muchas personas. Incluso llegó a ser un respetado político. Sin embargo, nadie sabía de sus oscuros deseos. A pesar de estar casado y de mostrar ser un hombre de familia intachable, su gusto por los hombres hicieron que forjara una obsesión sexual por menores y jóvenes especialmente. Estando casado con Marilyn, empezó a acosar a varios trabajadores del restaurante, pero no fue sino en 1968 que Gacy fue acusado de intento de violación y acoso contra dos adolescentes. Uno de estos jóvenes era Edward Lynch, de 16 años. El joven había sido invitado por Gacy, quien era su jefe, a su casa.
Casey, quien se encontraba solo, pues su esposa estaba en el hospital dando a luz, le empezó a mostrar películas pornográficas al joven y le propuso tener sexo oral con él. Edward se negó y fue atacado por Casey con un cuchillo. Parecía una película de terror, de la cual Edward consiguió con suerte poder escapar. El incidente no pasó a mayores y el joven accedió a olvidar lo ocurrido. El otro chico era Donald Voorhees, de 15 años, y a quien también llevó a su casa a ver pornografía para luego proponerle tener sexo. El adolescente accedió a cambio de dinero. Voorhees era hijo de un miembro de la joven Cámara de Comercio y luego de saber lo que Gacy le había hecho a su hijo, lo denunció ante las autoridades. Gacy negó las acusaciones de los dos muchachos. A pesar de intentar chantajear a los dos adolescentes para que no testificaran en contra de él, en 1968 Gacy fue juzgado por sodomía. Gacy excusaba muchos de sus abusos tras el objetivo de escribir un libro sobre sexo que requería investigaciones científicas y experiencias homosexuales. Decía que este libro estaba patrocinado por el gobernador de Illinois. Sin embargo, el juez determinó que Gacy debía cumplir 10 años en prisión. Cuando su esposa se enteró de todas las aberraciones sexuales de su esposo, pidió inmediatamente el divorcio. Gacy llevaba apenas 18 meses en prisión y se había convertido en un manipulador profesional. Nada quedaba ya de aquel niño inseguro que se sentía intimidado por su padre. En la cárcel logró construir una imagen de hombre honesto y respetable. Lo pusieron en libertad condicional gracias a su aparente buen comportamiento. Incluso logró convencer a muchos de que realmente él era la víctima. Incluso se declaró un retractor de los homosexuales. Gacy regresó a Chicago y empezó a trabajar de nuevo, esta vez como cocinero. No se habló más del tema que lo tuvo en la cárcel. Poco tiempo después, Gacy emprendió un negocio de construcción, pintura y decoración llamado PDM Contractors. Con experiencia como hombre de negocios, era casi seguro que iba a ser un negocio exitoso. Este negocio iba a dar empleo a muchos jóvenes. Sin embargo, la obsesión de Gacy nunca había parado. Y este negocio tenía un objetivo más oscuro. Pronto iba a salir el peor lado de Gacy. Aunque Gacy tuvo varios problemas con la ley e incluso estuvo encarcelado por otros 8 meses, nunca fue visto como un peligro para la sociedad, pues Gacy siempre se salía con la suya y lograba que todos lo vieran como una víctima a quien los envidiosos querían dañarle la reputación. En 1971, Gacy adquirió su propia casa, la cual tenía un problema que hacía inundar por debajo el suelo, pero este solucionó el problema colocando una bomba. Gacy no lo vio como un problema, sino quizás lo vio como un defecto a su favor para lo que estaba a punto de hacer. En la Navidad del 71, el encantador John Gacy invitó a sus vecinos a una cena de Navidad donde conoció a Carol Hough, quien se convertiría en su segunda esposa. En junio del 72, Carol y Gacy se casaron. En la fiesta notaron que había un mal olor en la casa de Gacy, a lo que él respondió que se trataba del agua que se acumulaba bajo el piso. Pero la verdad era otra. Resulta que una semana después de conocer a Carol, Gacy hizo su primer asesinato. Era un joven de 18 años y cuando la policía hizo la investigación que lo condujo a él, Gacy alegó haber matado al joven en defensa propia, pero que había decidido esconder el cuerpo debajo del suelo de su casa por temor a que, debido a sus antecedentes, la policía no le creyera. Este nuevo episodio no detuvo la popularidad de Gacy, quien pronto se postuló con los demócratas, a quienes les ofreció llevar sus propios trabajadores para que se hicieran diferentes labores en las oficinas. En este punto, Pogo ya era un personaje reconocido, ya que Gacy volvió a retomar su papel de payaso, esta vez con un traje y maquillaje muy original que divertía a las familias del Partido Demócrata y a los niños necesitados.
Gacy decía que ser payaso era realmente relajante para él. Muchos psicólogos dicen que Pogo era un alter ego de John Gacy y que este podría sufrir un trastorno de identidad disociativo, es decir, un trastorno de personalidad múltiple, pues Gacy decía que todo lo malo que hacía no lo hacía él, sino un personaje llamado Jack. En 1975, Gacy incrementó su obsesión sexual y empezó a descontrolarse tanto que inició su época más activa como asesino en serie. La siguiente víctima sería un joven de descendencia yugoslava, llamado John Butkovic. Luego de una discusión donde John Butkovic y otros empleados de Gacy le exigían un pago pendiente de sus honorarios en la empresa de construcción, Butkovic aceptó la invitación de Gacy para volver a su casa y aclarar lo sucedido. Lo último que se sabe de ese día es que después de una noche de bebida, Gacy se despertó en la mañana y encontró el cuerpo de Butkovic tirado en el piso inerte. Aprovechando que su esposa Carol estaba de viaje, Gacy enterró el cuerpo de Butkovic en el jardín de su casa y lo cubrió con cemento. Los padres del joven creyeron que se había fugado. En 1976, y con muchas historias de por medio, Carol decidió ponerle fin a su matrimonio con Gacy. Sin embargo, ella solo lo acusó de serle infiel con una mujer y así no dañarle su reputación de heterosexual. Para este entonces, ya todo mundo sabía que Gacy era homosexual y los vecinos decían que escuchaban gritos provenientes de la casa de él, los cuales nunca les parecieron extraños, ya que creían que eran producto de las prácticas sexuales masoquistas con sus parejas gay. Para este entonces, muchos jóvenes habían desaparecido y varios le habían denunciado, pero como si se tratara de una serpiente encantadora, a la mayoría de los muchachos que habían expuesto a Gacy no les creyeron. Gacy tenía tan buena reputación y una personalidad tan divertida que siempre lograba evadirse. Por supuesto, esto no duraría para siempre. Robert Piest, un joven de 15 años, decidió ingenuamente ir a preguntar a Gacy por un trabajo de verano en su compañía de construcción. Sin imaginarse que ese día, Gacy necesitaba satisfacer su perversa adicción. Era el cumpleaños de la madre de Robert y hacía mucho frío ya que era invierno. Ella decidió ir a recogerlo, pero él le dijo que quería hablar con Gacy para tener un trabajo temporal. Entonces, ella decidió irse a casa y esperarlo allá. Pero las horas pasaron y él nunca regresó. Los angustiados padres del chico empezaron a buscarlo por todos lados sin éxito y luego fueron a poner el denuncio a la policía y estos empezaron la búsqueda formal del muchacho a la mañana siguiente. La madre de Robert dijo que lo último que le había dicho su hijo era que iba a ir a la empresa de construcción de John Gacy a pedir trabajo. Con esa información, investigaron los antecedentes de Gacy y la respuesta fue tan inquietante que empezaron a tener sospechas. Fue así que organizaron una visita a la residencia de Gacy, quien para ese entonces ya no tenía espacio para esconder cadáveres en el piso de su casa. Mucho menos iba a poder seguir ocultando su oscuro secreto. Cuando los policías llegaron al lugar, Gacy los recibió amablemente y negó cualquier contacto con Robert. A cada pregunta, John Gacy respondía con tranquilidad y muy seguro. Sin embargo, cuando la policía le pidió ir a la comisaría, la actitud pacífica de Gacy se tornó agresiva y esto encendió las alarmas del policía, quien se marchó de la casa intranquilo ya que carecía de pruebas para detenerlo. La madre de Robert tenía la corazonada de que Gacy sabía lo que había pasado con su hijo. El policía pidió una orden de registro para la vivienda de Gacy. En todo el día, Gacy no apareció, hasta que llegó cubierto de barro a la comisaría. Su plan de manipulación incluía un accidente de auto para explicar su estado. Sin embargo, nunca aceptó ningún cargo en contra de Robert Piest. Por el contrario, trató de ganarse la confianza de los policías, hablando de su exitosa compañía de construcción y de todo su perfil social y comunitario.
Dijo que una de las cosas que más disfrutaba era divertir a los niños con su personaje de Pogo, el payaso. Sin embargo, el policía que había estado el día anterior en su casa no le creyó y solicitó una nueva orden de registro. Gacy no podía negarse a entregar las llaves de su casa. Al entrar a aquella casa, los oficiales se percataron de un olor extraño en el lugar. Ellos estaban seguros de que encontrarían el cadáver de Robert. No encontraron el cadáver de este joven, pero lo que hallaron fue mucho peor. Los policías empezaron a registrar la casa y lo primero que encontraron fueron libros sobre homosexualidad, pederastia y material pornográfico. También hallaron una cuerda larga de nylon y un tapete lleno de sangre. Pero no encontraron suficiente evidencia de que Robert hubiera estado allí. El policía empezó a suponer que a lo mejor Robert había estado allí, pero que Gacy había logrado llevar su cuerpo y desaparecerlo en otro lado. Iniciaron un operativo para buscarlo en un río cerca de la residencia del payaso, pero no encontraron nada. A partir de allí, no pudieron arrestar a Gacy, pero lo tenían bajo continua vigilancia. Gacy presentó una reclamación por daños y perjuicios, ya que se sentía acosado por la policía. Una vez encontró a unos policías cerca de su casa y los invitó a entrar con el ánimo de ganárselos, pero fue un error. Los policías sintieron el extraño olor fétido de un cadáver en descomposición y llamaron para hacer un nuevo registro y arrestar a Gacy. Ya en un registro más profundo, los oficiales le pidieron a Gacy levantar las tabletas del piso, y allí Gacy no tuvo más remedio que decir que había matado a un hombre en defensa propia, pero que había ocultado su cuerpo porque por sus antecedentes nunca le iban a creer que había sido en defensa propia. Los policías descubrieron una manija oculta en el suelo y al abrirla había un pozo de agua con un olor fétido. Al conectar la bomba para que el agua bajara, uno de los detectives bajó hacia el pasadizo y descubrió rastros de carne en descomposición. Después descubrió un hueso humano. Los restos hallados no podían ser de Robert, ya que llevaban más tiempo en estado de descomposición, ni tampoco el cuerpo del que hablaba Gacy, que había matado en defensa propia. Para este entonces se trataba de una tercera víctima. Los oficiales pudieron arrestar a Gacy por homicidio. Dos víctimas encontradas ocultas en el piso de Gacy ya era tenebroso, pero el escenario que iban a encontrar era mucho peor. Al final, extrajeron 29 cadáveres y tuvieron que prácticamente demoler la casa. Los vecinos no podían creer lo que estaba pasando ni cómo su buen y amable vecino había resultado ser un asesino en serie. Tal vez el peor de todos los tiempos en la historia de Estados Unidos. Entre los cuerpos encontrados en la casa de John Gacy no encontraron el de Robert Pist, pero tiempo después fue hallado en el río Illinois junto a otros tres cuerpos también atribuidos al payaso asesino. Gacy fue sometido a varios exámenes psiquiátricos en donde declaró ser víctima de un ser diabólico llamado Jack, quien era el que cometía los crímenes. Jack era solo una de las cuatro personalidades que al parecer tenía Gacy. A pesar del trastorno de personalidad, Gacy nunca mostró arrepentimiento por los crímenes y por el contrario, miraba con rabia a los padres de las víctimas. Siempre tuvo una excusa para intentar justificar los crímenes. El 12 de marzo de 1980, el jurado determinó que John Gacy no estaba loco, sino que era un hombre demoníaco y el juez lo condenó a la pena de muerte. La sala de la corte lo celebró con gritos de alegría. Incluso los familiares de las víctimas hicieron una ceremonia donde quemaron varios cuadros pintados por Gacy en la prisión. A pesar de toda la evidencia en contra de John Wayne Gacy, él nunca aceptó los cargos y dijo estar orgulloso de la persona que era y de haber llevado una vida correcta. Para él, siempre fue Jack, su alter ego, el que cometió los horribles asesinatos. Aunque nunca se comprobó que usara su traje de payaso
para asesinar a sus víctimas, Pogo resultaba bastante macabro sabiendo lo que se ocultaba debajo de ese disfraz. El payaso asesino fue ejecutado por inyección letal en 1994 y se comprobó su culpabilidad de por lo menos 33 víctimas. Yo soy Paola Camacho. Nos vemos en una próxima emisión de Crímenes de Terror.